Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena. Y cuando es la hora 20, le estamos dando la bienvenida al universo de teleoyentes que siguen esta síntesis de noticias a través de los medios Cadena 9. Muy buenas tardes para Candela Edward. Le reiteramos cada día para que lo tenga presente. La voz que guía todos los sucesos noticiosos destacados de esta jornada. Muy buenas tardes para vos también, Gustavo. Muy buen martes para todos. Como siempre, les recuerdo, no se olviden que nos pueden escuchar por Radio Máximo 89.9 y que nos pueden también seguir por nuestras redes sociales, que son Instagram, YouTube, Twitter y Facebook, como Cadena 9, donde publicamos hechos novedosos sobre el 9 de julio y la región. Bueno, y se están cumpliendo hoy 29 años de un hecho que todavía no tiene justicia, muy triste para la sociedad argentina, que fue el denominado atentado a la AMIA. Y curiosamente, 29 años atrás, LT33 estaba transmitiendo en vivo desde los lugares, del lugar donde se había producido esa bomba y destrucción de la AMIA, directamente desde Buenos Aires, para recordar a lo largo de estos años sucesos tan trascendentes de que el medio se los contaba a sus oyentes. Exactamente, murieron en aquel 18 de julio de 1994 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Es un hecho que sacudió a Buenos Aires y al país y que hoy se recuerda con justicia, ausencia, digamos, presente. Bueno, y la temperatura está baja para tener presente, abrigarse y a cuidarse en estos días de mucho frío. Exactamente, tenemos una temperatura actual de 4 grados nada más. Bueno, y la máxima humedad de un 45%. Y la máxima, perdón, llegó a los 9 grados, ¿eh? Vamos con las noticias. Vamos con la primera noticia, que es algo que venimos adelantando el día de ayer, porque luce espléndido el edificio de San Cayetano, rumbo al Centro de Desarrollo Socioproductivo. Se trata de la construcción de 102 años ubicado en Salta y Libertad, donde el intendente Mariano Barroso recibió la llave de terminación de la obra. Bueno, se trata de una obra que dejó a nuevo a un edificio que no solo tiene 102 años, sino que durante casi dos décadas estuvo totalmente en ruinas, abandonado. Bueno, una idea del gobierno municipal, gestión Barroso, llevó adelante su compra y conjuntamente con ello empezó a proyectar lo que debería ser una capacitación. En algún momento se pensó en una universidad. Bueno, lo que se está conformando en definitiva en ese lugar, a una cuadra de la plaza principal, y para que sea un aspecto o un punto de referencia importante de formación para toda la región, no solo los neuquinenses. Bueno, esto nos da pie para ir al momento redes, porque al momento de publicar esta noticia tuvo un montón de repercusión y muchos comentarios. Vamos a leer algunos nada más. A ver, acá tenemos a Bernardo de Abarra, que dice: me siento orgulloso como nieto de Manuel Hormeachea, que su edificio tan emblemático esté en esa esquina y que hoy tenga ese hermoso destino. Por otro lado, Celia.Maldivo dice: felicitaciones, quedó hermoso en esa esquina. Y Normalía Fourena dice: 9 de julio está creciendo y cuentas y cuántas obras. Felicitaciones. Después hay muchos aplausos y muchas felicitaciones también. Bien, más noticias, Candela. Por otro lado, el denominado Monte de Gobierno comienza a convertirse en el relleno sanitario. Los primeros trabajos comenzaron hace una semana, luego de que las autoridades bonaerenses autorizaran las mismas por factibilidad y cumplimiento del objetivo. Bueno, esto fue antes del mediodía de hoy. Afortunadamente, hacía sol, mitigaba el frío reinante en el lugar. Casi 90 hectáreas a disposición precisamente de un proyecto y de otras iniciativas que se van a impulsar ahí, que pasó de la provincia de Buenos Aires en una sesión en la legislatura. Tanto Cámara de Diputados como Senadores por unanimidad decidieron esta sesión al gobierno de 9 de julio, y conjuntamente con ello un trabajo muy importante de Malena de Funquio, del diputado, senadora, candidata precisamente por Unión por la Patria Intendente, de Mauricio Vivani, que estaba presente, y como reconocimiento de ello también el intendente le hizo una recordación, que había enviado un saludo, no podía estar presente por temas de agenda, precisamente la senadora. Lo que se quiso significar es la importancia
que se pone en marcha el relleno sanitario, que cuenta con la aprobación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que llegó la decisión el 5 de julio, por eso se estuvo presentando ahora, porque se siguieron haciendo los primeros trabajos para mostrar, entre ellos, el mejoramiento de la llegada al predio. Y por la otra parte, se mencionó a todos los que participaron para que esto empiece a ser un proyecto muy importante en lo ecológico, además del tratamiento de la basura, para 9 de julio. Seguimos hablando de obras y mantenimientos porque se pintó la terminal de ómnibus Jesús Abel Blanco. La Municipalidad de 9 de julio culminó esta semana las obras de refacción pintura en la terminal de ómnibus. La misma incluyeron trabajos de reparación de mampostería, sellado, hidrolavado y pintura. Bueno, ustedes saben que cuando llegan a una ciudad y lo hacen en bus, lo primero que observan es el estado de la terminal de colectivos, como se dice normalmente, de ómnibus. Bueno, y a partir de ahí uno se empieza a hacer alguna idea. Una obra de remodelación se hizo precisamente en ese lugar físico y ahora se terminaron con acomodamientos, trabajos no solo de pintura, sino también, como les decía Candela, otros trabajos para poner bien presentable a todo ese edificio de muchos años que tiene la terminal de ómnibus 9 de julio. Por otro lado, el 25 de mayo se inauguró el edificio del CER 571. El intendente de ese distrito, Hernán Relinqueo, y el ministro Sileoni presentaron la obra. Esto fue el día de ayer, el edificio del Centro de Estimulación y Atención Temprana de Infantes 571, ubicado en la calle 102, entre 40 y la 41, en la ciudad de 25 de mayo. Bueno, era una obra de mucho anhelo y por esa razón, ante la importancia de la misma, el titular de la cartera de Educación bonaerense viajó hasta 25 de mayo para que juntamente con el jefe comunal, que visita frecuentemente la localidad de El Provincial y a la ciudad misma de 9 de julio, bueno, estuvieron allí en la presentación para mostrarlo a la sociedad. Seguimos hablando de obras porque en Saladillo avanza la obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. El subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Saladillo, Guillermo Candia, visitó la obra para ver el avance de la misma. Esto también es parte de lo que se está mostrando en estas horas, como parte precisamente de las obras y antes de la veda institucional que comienza a regir mañana miércoles. Por lo tanto, no se pueden hacer presentaciones de obra, inauguración de obras, precisamente para no mostrar, dicho electoralmente, ventaja política. Hoy cesa todo ello y por esa razón todas estas presentaciones antes precisamente de esta orden judicial o electoral, mejor dicho, que deben cumplir todos los intendentes y aquellos que tienen una carga pública. Cambiamos de tema y recordamos que no cesa la sanidad de las mascotas. Desde la Dirección General de Albergue de Canino y Zoonosis se continúa desarrollando la campaña de castraciones tanto de caninos y felinos. Esto es en el predio del ex corralón municipal y es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, su director, el médico veterinario Marcelo Ortegui, constantemente hace mención a la importancia y la sanidad de las mascotas y conjuntamente con ello, que no solo se recepcionan en esta dirección previa precisamente de solicitud de turno, que sino también periódicamente se va a hacer este trabajo en barrios de 9 de julio o en ciudades más cercanas precisamente a la ciudad cabecera. Pasamos al ámbito del deporte porque Juan Carlos Silva entregó al Club Atlético Quiroga un predio para prácticas deportivas. El delegado municipal acercó la documentación al presidente de la institución, Ignacio Graciano, y contó las obras en Despertate por Cadena 9. Bueno, era un lugar que antiguamente había funcionado un campo de juego, cancha de fútbol, como se dice en la zona, del Club Liberal. Ahora se le ha entregado este comodato. El Club Atlético ya lo venía usando, se viene disponiendo, lo acomodó, una juventud quiroguense muy emprendedora lo ordenó, lo pintó. Bueno, ahora se le entrega la documentación para que puedan seguir disfrutando precisamente del lugar. Y por otro lado, se conocen finalistas provinciales del Distrito 9 Juliense. La Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad del 9 de julio felicita a los ganadores de la etapa regional del torneo bonaerense que pasarán a la final en Mar del Plata. Este torneo se va a adelantar precisamente en las finales para, como consecuencia de las elecciones.
y por eso se están jugando todas las instancias, ya pasaron la etapa original o local, y conjuntamente ahora están en esta etapa tan importante que es que quedan los finalistas que van a ir a Mar del Plata. Por eso la competencia gana en entusiasmo. Pasamos a algo más nacional porque el equipo de Taekwondo salió campeón del mundo, otro logro más para el deporte argentino. La selección argentina de Taekwondo se consagró campeona del mundo el viernes 14 de junio al vencer a Estados Unidos. Efectivamente, no solo vence Estados Unidos, la información, si bien es del fin de semana, gana en relevancia por lo que significa el crecimiento de esta actividad en las competencias internacionales y de ahí el máximo galardón que obtuvo precisamente representando a la Argentina. Bueno, nuestras felicitaciones. Pasamos ahora sí a lo cultural, porque ya estamos en las vacaciones de invierno y por ahí no sabes bien qué hacer con los más chiquitos. Te traemos una muy buena noticia porque el Mago Nazar está en vacaciones de invierno. En estas vacaciones regresa a nuestra ciudad y las localidades del partido el Mago Nazar con su show tanto para chicos como para adultos. Así que no te lo puedes perder. Efectivamente, entre ellos va a estar en La Niña, también va a estar en Patricios, para que todos los chicos puedan disfrutar de un show donde el mago transmite una enorme calidez. Nosotros lo acompañamos con transmisiones en vivo el año pasado y ustedes me recordarán no solo el encanto del mago para con los niños, sino también para los grandes por la magia que entregaba desde todo punto de vista. Ahora pasamos al ámbito de la música porque lanzan un disco con grabaciones inéditas de Mercedes Sosa. Reúne registros de La Negra con aportes de numerosos artistas, con destacados cantantes e instrumentos de la música popular argentina y tiene en sus pistas artistas como Víctor Heredia, Abel Pinto, León Gieco y Ricardo Mollo, entre un montón más. Adela, Mercedes Sosa había nacido el 9 de julio en San Miguel de Tucumán. Vaya coincidencia, con una fecha tan trascendente y tan importante como es la declaración de la independencia. Precisamente llevó su música, su cantar a distintas regiones, no solo de Hispanoamérica, sino también en España. Y este 9 de julio se decidió por parte de estos cantautores, que lo componen, esta suerte de homenaje post-mortem precisamente a la Negra Sosa. Para ir cerrando el noticiero, tengo una noticia muy linda para contarte. Porque ¿sabías que hay más de 1.200 ballenas en la península Valdés? Es el primer censo aéreo de este 2023 y avistó 1.237 ejemplares, según informe del laboratorio. Según el conteo, se precisa que hay 498 individuos solitarios, 99 que integran grupo de cópula, y el punto más positivo es que se aumentó el número de crías, que son 320 crías. El avistamiento de ballenas en la península de Valdés, en la zona de Puerto Madryn, es un atractivo único. Y no solo lo pueden disfrutar los lugareños de la Patagonia, sino también que se hacen viajes especiales, tours, para poder observar y disfrutar. Y está todo el escenario montado precisamente para que se pueda observar. Ahora la noticia gana por la cantidad precisamente de ballenas que pueden observarse desde la costa. Bueno, están las posibilidades y los tours para internarse y disfrutar de eso muy cerquita de ellas. Ahora sí, pasamos al pronóstico del tiempo. Tenemos una temperatura actual de 4 grados, una humedad de un 45%. Para el día de mañana se espera mucho frío con una mínima de 1 grado y una máxima de 11. Así que abrigarse. Estos días estábamos comenzando con temperaturas bajo cero. Empieza levemente a partir de este miércoles a levantar un poquito, no solo la mínima, sino también la máxima. Así que a disfrutar también de días que se van a mostrar soleados. Bueno, hoy, que amaneció muy nublado y con frío, después se convirtió en una jornada aceptable, gracias precisamente a la presencia del sol con fuerza. Ahora sí, estas fueron las noticias del día martes. Los esperamos mañana miércoles con más noticias a las 20, como todos los días. Adela, como decimos siempre, cada uno de ustedes en sus hogares, que Dios los bendiga y si Dios quiere, mañana a las 20 los estamos esperando. Breves en cadena. Chao. Empresas comprometidas con el crecimiento. ¿Sabes que Perfecto. creo que salió medio trabado también? No. Empresas comprometidas.
juntas con el crecimiento de la ciudad, la región y su gente, acompañan a En Cadena, Loto Plus, otra manera de probar suerte, Lucas Tortolo, tu auto arranca en San Martín y Chacabuco, Negocios Aseguris, Mariano Moreno, la cooperativa con servicios pensados en sus asociados, Banco Provincia, la banca líder en la vida de los bonaerenses, Ruraltec, confort en casillas desplazables y viviendas para el campo, obras y turismo, Cerrajería Los Amigos, Amigos de Abrir Puertas, Maribel Bruno, producciones fotográficas y sublimaciones, creativos que son recuerdos para siempre, 23-17-48-4551, Banco Nacional de Créditos, siempre, Villarreal Viajes, servicios de viajes y encomiendas, banco acompañando a cada emprendimiento, Electricidad 9 de Julio, también artículos de ferretería y natatorios, Rurales Valinotti, simplifica la labor del hombre de campo, consultorios médicos corrientes, profesionales con trayectorias en cada especialidad, Colegio de Farmacéuticos de 9 de Julio, eslabón importante en la cadena de la salud pública. Santorini, siempre presente al decidir cada viaje. Telequino, el cartón semanal de la diosa Fortuna. FIF, grabado láser, la otra seguridad. Municipalidad de 9 de Julio. Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas, comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de la ciudad. A todos los que se suman, muchas gracias. Saben que en cadena todo se multiplica.